A ver, probando, 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 probando. Ahora sí debería escucharme bien. ¡Ah, maldita sea, sea! Ok, ya se escucha y se escucha bien. Ok, no importa. Ahora sí, ¿qué onda, chicos? ¿Cómo están? tuve algunos problemas del audio. Ya los corregiré en edición. Estamos jugando The Legend of Zelda. Estamos jugando el Twilight Princess. Estamos recolectando las lágrimas de la luz. De la luz. Las lágrimas de la luz. ¿Qué es esto? Uy. Entonces, vayamos al siguiente punto que tenemos que buscar. Entonces, vamos a ver por acá. Y... ¡esto! ¿Cuál es la misión de hoy, joven hermoso streamer? Tenemos que buscar todas las... todos los bichitos estos. Tenemos que buscar todos estos bichitos para matarlos, porque son los que nos permiten avanzar hacia los templos y transformarnos en humanos. Entonces, nuestra misión de hoy va a ser, aunque sea, terminar con esto. Y ya veremos qué sigue después. Había dejado algo abandonado este juego porque, no sé, como que generó algunas complicaciones el grabarlo. Curiosamente, complicaciones que no encuentro en Mario. De hecho, al principio del stream estuvieron viendo lo que pasaba. Estuvieron viendo lo que pasaba, que como que se me reiniciaba. Entonces... pero ahorita de momento está funcionando bien, así que... más o menos. De repente como que se queda tantito bugueado.
Pero vamos a ver qué sale. Y la verdad no creo que sea un problema así como de esto porque... Ahí está. Uy, y ahora se queda. ¿Qué hiciste? ¡Incendié la casa! Ok, vámonos, vámonos, vámonos. Incendiamos una casa, incendiamos un corazón. La piromanía, la que nos va a salvar. ¡Hey! La verdad, hoy fue un día de descanso. Me dieron cosas interesantes. La verdad, me hacían falta los tenis porque, dato curioso, no sé cómo. Yo soy una persona muy muy conservadora. Todos los maricos. ¡No! No, en el. No, dije mal. No, no, ese tipo de conservador. Básicamente, en mi casa es el hecho de que. Yo soy mucho de que. De que yo no soy de tirar algo hasta que ya. No sirve. Y si sí, y si ya no sirve y todavía se puede reparar de alguna forma, voy a hacer todo lo posible por repararlo. Okay, vayamos para acá arriba. O sea, pero es cuestión de que se me rompieron dos pares de zapatos en el transcurso de... No sé, de unos cuantos días, la verdad. Entonces... Pues decidieron regalarme unos, porque pues sí, yo dos. Ok, vayamos aquí adentro. Ataque está muy roto, o sea. Más dinero. Okay, vayamos para acá. Hace mucho calor y no encontré. Quería prender el clima antes de. La verdad, estuve procrastinando mucho. Fue un día de procrastinación, por eso fue que no hice mucho el día de hoy. Cuarto más bonito tienes. ¡Qué bonitas ocasiones! Pues. ¿Nos agarramos a vergazos por allá? ¡A la verga! ¿Qué dije? Campo de montaña de la muerte. Pues vayamos por acá, ¿no? Adiós y adiós. ¿Perro puedo entrar por acá? No, tampoco. Ok, entonces debe ser del otro lado. Porque de este lado completo ya no tengo nada. Entonces vayamos a checar por acá. A ver si encontramos las tres pepitas de la luz que nos faltan. Ok, ahí hay una.
impasable, pero voy a traer. ¿Quieres ir? Ok. Uy, llegamos. ¡Uy! ¡Un AMLO! ¡Oli! No, ese tiene un bono. ¿Por qué tenía que hacer guardia? La escalera está destrozada, así que es como que ningún humano vaya a venir. ¿Y qué onda con los ancianos? Si tiene algún problema con los humanos, puedo ayudar con él. Deberíamos preguntar. Es mejor que sufrir por orgullo. Ok, sí, pero lo que me interesa... ¡Au! 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 ¡Se me murió el cachorrito! Ok. Metémoslo de nuevo. ¡A su madre! Ahí está. Desde ahorita. ¡Ala, Dios, Elac! ¿Por qué no le doy? Bueno, ya estoy tirando al vacío. Necesito quitar esta madre. Ok, vayamos para arriba. Los controles de esta cosa están como que medio complicados. Me hubiera gustado jugar... ¡A la verga! Bueno, cualquiera de los dos realmente también funciona, entonces no hay Pepe. Trae una máscara el personaje. Sí es Zelda, ¿verdad? ¡Sí! Nada más que ahorita soy un perro. ¡Es Zelda Furro! ¡Ey! ¡Estamos con los Gorón! ¿Uno menos? ¡Pero dámelo! Uy, vamos a ver. Okay.
Espera, ¿tengo que seguir los patrones? A ver, otra vez. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ok. Otra vez, otra vez. Pues ahí está, ¿no? Según yo se lo había hecho bien. Ok, vayamos hacia acá arriba. Vayamos a agarrarnos a vergazos. ¡A la verga! Solo me faltan dos. ¿Qué había aquí? Gracias. Necesitaba más vida. Uy, llegamos. Cinemática. ¡A la verga! Ok, siento que esta va a ser la segunda misión. Dead Mountain, montaña muerta. La montaña del Dodongo. Uy, no. Uy, papá. Ya, ya, despiértense. Despiértense de su sueño. Ya, despiértalos. Ay, voy a tener que matarlo. Para que revivan todos, voy a tener que matarlo. ¿Por qué? Porque tengo que matarlos todos al bendito mismo tiempo. No, no puede ser. ¡Ahí está! ¿What? ¿Por? ¡Ah, por el hijo de su puta madre que está al lado! Entonces explícame cómo chirigüillos les ganó. Me están poniendo esta roca, entonces para algo tiene que ser. Bueno, Midna, dame una idea. ¡Maristis! Quiero hablar contigo. ¡Vamos! ¡Trabaja con ellos! ¡Eso quiero! ¡Pero dime cómo!
No tengo idea qué debo hacer aquí, si soy sincero. Debería haber alguna forma de acceder a él, ¿no? Es el healer del equipo. Menos. Y se acabó. Listo. Era acabar primero con el healer y después acabar con los demás. Ok, entendido. Ahora dame mi cochinada esa. Ahora dame mi escarabajo chocochino. Ya lo vi, papá. Bueno. Ahora, falta uno. Falta uno y ahora hemos conseguido todos los bichos. Vayamos subiendo de acá. Debe haber alguna forma en la que puedo llegar acá. Aquí. Sí, a huevo. Au. Ok, ya entendí. Ok. Sí, cállate, mira. ¡Uy! Otro gorón. ¿Qué onda? Porque tengo que estar aquí en el fondo del precipicio. Espera un segundo. Espera, me sacaron de acá porque piensan que soy un inútil. ¡Mamá! ¡No! ¡No! Me costó un huevo subir acá, así que no. ¿Ya? ¿Ya? ¿Fuentes pedorras? Acabemos con estos. Ok.
Y todos por la... por el... el último bicho. ¡No, joder! ¡Ah! Ok, vamos de nuevo. Au. Okay, vamos de nuevo. Pensé que ya se iba a apagar. Otra vez. Apágate, apágate, apágate. Gracias. Ok, esperemos, esperemos, esperemos aquí. Vamos tranquilos. Vamos tranquilos. ¡Hijos de puta! ¡Ah! ¡Qué caos! Y ahora tengo que esperar y a ver si no me cae una piedra, hija de puta. Ahí está. Uy. No. Oli. Oh, otra fumarola. No otra vez. Es el peor lugar posible. Se supone que este lugar es, ahora es impasable. Ok, sí, pero... a lo que me truje, ¿dónde está? Uy. A ver si no me van a hacer seguir subiendo. ¡Ah, chingas a tu madre! ¿Para en algún momento? Aquí tampoco. Ya lo vi. Y listo. Listo. Joder.
Hermosa, preciosa, mi amor. El recipiente de la luz. Al chile no quiero volver a hacer esta misión jamás. ¡Ey! La luz ha regresado hasta esta área. Ah, me estaba empezando a divertir. No te olvides de esa sombra. Te veo después. Uy. Uy, a ver, ¿ahora qué nivel va a ser? El primero fue un tanukizote. Era un mapachote. Ok, tiene alas. Es un pajarote. Con boca. Mi nombre es Eldin. Soy uno de los espíritus de la luz. Dime, soy el espíritu que cuida estas tierras. Oh, gran héroe, escogido para los, por los dioses. ¿What? Ese poder oscuro que buscas se ve en los reinos sagrados de las grandes montañas. Pero esas montañas ya han sido llenadas de oscuridad. Ah, sí, ¿a poco? Debes ir a esos lugares sagrados y limpiarlos. Ok, deja que se me pase un poco lo de perro, porfa. Nos vemos. ¡Ah, ah, ah, ah! Ok. ¡Ey! ¡Volvemos a ser humanos! Mala tuya, amigo. ¡Mira! Te dije que Axel los iba a salvar. Tú, el grande de Ordón. Estos chicos hablan de ti. No presentar todavía. Yo soy Renardo, el chamán de ciudad. Y este es el hombre de hojalata. Y hija Luda. Papá, soy niño. Las bestias nos llevaron, pero el señor Renardo nos encontró. Pensé que poder vender órganos de niños, pero ser niños buenos. No poder creer que vinieron desde la providencia de Ordona. No recordamos mucho. De repente todos estábamos aquí capturados. Y de hasta ahora fue como si fuera una pesadilla. Una pesadilla de la que subconscientemente nuestros cuerpos eran abyectos. No sabíamos qué hacer. No éramos encontrados. Solamente la única cosa que estábamos, que nos encontraba, era la angustia. Sí, lo que él dijo. Fue un horrible sueño de que no podíamos despertar. Pesadillas en todas partes en estos días. Parece. Esta villa realmente ha visto muchos problemas. La bestia oscura atacar. Pero incluso fue el gran cambio en la tribu Gron. Habían sido amigos. Ahora nos tratan enemigos. Como enemigos. Ahora no nos permiten ir a sus minas. ¿Cómo poder conseguir diamantes en ese caso? Nosotros perder Duslock. Pasa a los límites de increíble. Ellos
ellos pensaban que eran muy gentiles y orgullosos, pudieran cambiar así de la nada. Me hace preguntar que esas minas son la causa del cambio. De cualquier forma, debes llevarte a estos niños y llevarlos a las villas. Ya tengo como 3 compradores. Antes de que la pesadilla baje. Yo, por supuesto, no puedo dejar la villa. Debo mucho dinero. Pero mi trabajo es hacer que gurones vendan niños, a ellos vender. Tal vez les cambie un corazón. ¿De cuál de ellos quieres? ¡El de la bandana! ¡El de la bandana! No quisiera dejar a esas personas solas. Vamos, Axel. No podemos hacer nada. Si hay alguna forma de ayudar a los gorones. Si hay alguna forma de ayudar a los gorones. Creo que deberíamos ir a las minas o algo. Ok. Veamos todo lo que desmadramos siendo un lobo o siendo humanos. ¡Hola! ¡Ah, era una puerta! ¡Yo pensé que era un horno! ¡Joder! Nada, puedo hacer cosas más divertidas siendo un perro. La vida de furro siempre es mejor. Ese niño con cara cagada va a ser mi punto focal en estos streams. Está muy cagado, tiene una vista muy cagada. Me pregunto si alguien más ya habrá hecho ese chiste. Y te digo que sí. ¿Puedo meterme a las casas que me metí diciendo? Ok, de hecho no puedo desenvainar mis armas estando aquí. Ok, entiendo. Entonces... lo que sí debería hacer, lo que aprendí en la escuela de botes es... aquí no sé si ya había entrado. Vamos, quiero platicar. Uy, Bombas Barnes. Hola. Diablos. Mi casa, mi pólvora, ¿qué pasó? Esas estúpidas bestias. Ok. Ok, funciona para humanos y para perros por igual. Da igual. Entonces... ay, como perro no me hago daño de caída, pero como humano sí, entendido. A ver, si no me falla la memoria, por aquí fue que me fui cuando quería ir a hablar con los grunts. Esta es la escalera que se supone que está rota, ¿no? Yep. Ah, pero Link es vergas. O sea, la escalera está rota, pero yo no.
Yo, por otro lado, estoy mamadísimo. ¿Qué onda? ¡Hey! ¡Eh! ¡No! ¡No se permiten humanos! ¡Esta es la tierra de los gorones! Un espíritu débil no es nada contra los fuertes corons, ¿entiendes, humano? Ok, entonces tengo que hacer lo mismo que con las vacas, ¿no? ¿A quién le dices débil, hijo de tu puta madre? Ey. Me gustaría que pudiera ver como una especie como de modo sigilo. ¡Nunca vas a pasarme! ¡Nunca pasarás esta fuerza bruta! Ok. Otro intento. Moriré si es necesario para poder ganarle. Creo que recuerdo que era lo que tenía que hacer y era que tenía que estar moviéndome. Tenía que agarrarle y empezar como que moverme a los lados y así como para aguantar. No solamente era agarrarlo en el lugar correcto. ¡Ataca! No, entonces, ¿cómo es? No me voy a rendir hasta que muera. Si muero, lo voy a dejar ahí porque tengo que hacer una investigación. A ver. No. Muerto. Sí. A ver, déjame checar cómo era el minijuego. ¿Cómo era este minijuego? No me acuerdo. Legend of Zelda. Twilight Princess. Grab. The Goron. ¿Cómo? Porque algo estoy seguro que estoy haciendo mal.
Ok, entonces es... Lo agarras. Pero me dan algo antes que tenga que buscar que no he recogido. O sea, es que Link está mamadísimo, güey. O sea, entonces... Es que no me acuerdo cómo era el minijuego. Acabas de estar una vez más. Según yo, nada más es seguirla... Seguir en la distancia, esto lo tienes que tirar, así que vamos a ver. No, si lo suelto se pierde. Tienes que buscar objeto para pasar por los gorrones. O sea, ¿me falta un objeto? O sea, me falta un objeto. O sea, porque según yo ya... O sea, según yo nada más esa madre es pura fuerza bruta. Llévate de mí. Qué desafortunado. Qué desafortunado es hacer una pieza. Yo pensaba ya vender tus órganos. Estaba yendo hacia la montaña y estaba preocupado. ¿Quieres ir a la montaña, Gorón? Pero es peligroso. Ser peligroso. Reconoce. Solo reconoce fuerza. Una persona normal nunca va a persuadir. Ah, no, sí, sí leí. Sí lo leí bien, pero. Pero conozco una persona que pudo derrotarlos. Su nombre es Bo. Tal vez lo conoces como el mayor de su ciudad. Ve con él. Y mientras vas, diles que están bien. Dejarlos de regreso sería lo más correcto. Regresa a Ordón e infórmale a sus padres que los chicos están bien. Le doy mi palabra. No vendí más que sus pasos. Y tienen tus... Pues entonces... Gracias a Ordón y hablas con el viejo. Sí, creo que sí, ¿eh? ¿Ah? ¡A la verga! ¡Eso es pona! ¡Eso es mamona! ¡Dale la zorra! ¡La zorra! ¡Me voy a montar en la zorra! ¡Vamos! ¡A su madre! ¡Vamos! ¡Ay, mi pi! ¡Ay, mi culo! ¡Au! Pero no grite, culero, perdón. ¿But? ¿Why? Vamos, necesito aguantar. Necesito... La zorra, déjate. ¡Déjate montar! ¡Zorra! Esa pinche zorra no deja que me le monte.
¿Ya? ¿Sí, Skim? ¿Calmarla? ¡Eso! A todo mundo le gusta una zorra calmada. Vámonos. ¡Mira! ¡Eres tan malo agarrándolas! Estará regresar a la ciudad mucho más fácil. Ahora voy a terminar esto así que nos podemos mover. Ok, pues... vayamos al pueblo. Bueno, no es por aquí. Renchi no es por aquí. Eso quiere decir que es por acá. ¡Vámonos! Vamos hasta Pueblo Ordón. No sé, polémica. ¿Sabías que existe un canal de Twitch en el que puedes ver tu Arex en vivo? ¿Qué? ¡Señor Axel, espera! ¡Uy! ¡Uy, cierra esa voz! Bienvenido, señor Axel. He venido a darte una carta. Es una carta de Uku. Bueno, mi trabajo ha concluido. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Ay, Dios! Vámonos. No hay nada mejor que cortar las cabezas mientras en tu caballo tú vas. No hay nada mejor que hacer. No hay nada mejor que dar que cortar las cabezas. Ay. Podemos ver la carta, de hecho. Querido aventurero, estaba muy feliz de conocerte y pasar un tiempo contigo. Estoy planeando un viaje a mi nueva locación. Ahora que los paras, solo para que lo sepas. Si continúas con tu viaje, tal vez nos veamos de nuevo. Así que cuídate. Pues Ata, no te voy a dar ningún chance de decirte la próxima vez, pero... tengo un hijo. Te lo presentaré cuando nos conozcamos de nuevo. Es un buen chico, así que puedo ayudarte. Así que sé bueno. La señora Oko. Ok. Me pregunto hacia dónde está Ordón. Hace mucho calor, chicos. Yo creo que vamos a regresar a nuestro pueblo. Me están comiendo los mosquitos. Hace mucho calor, la verdad. O sea, no extraño para nada el frío de Monterrey, no voy a mentir. Pero ahorita aquí hace mucho calor. ¡Ey! Los bosques de Perún. Oye, chico. Bosque peruano, ¿por qué?
Vamos a hablar con... ¿Qué onda, chico? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu nivel de...? Déjame te la lleno. Ahí está. Todo por 20 rupias. Me parece perfecto. Nunca sabes cuándo lo vamos a ocupar. Así que... sigamos los caminos más iluminados. Vayamos. Vamos ya hasta el frente sin mirar atrás. Voy a cruzar tormentas, yo no me doy por vencido. Viviré. Sí, sí llegamos. Ya ni me acuerdo si volví a usarla, pero seguramente sí, ya para mi botella era más de vida y alas. Puede ser. Pero, pues, llegamos, Villordón. Nada mejor que llegar a casita. Entonces, vamos a tomar una siestecita, chicos. Yo creo que no pasa nada si no les aviso hasta mañana. Así que tuve aventuras muy pesadas. Es momento de mimir. Estaría chido que tuvieras esa mecánica, ¿no? Ay, hogar, dulce hogar. Lo que sí es que la casa de Link es cero práctica. Está bonita, pero es lo triste que solo hay Wind Waker y los últimos... Solo pasan Wind Waker y los últimos juegos de Zelda. ¿Qué cosa? De hecho, no tengo cama. Uy, creo que nunca había visto bien aquí abajo. ¡Eh! ¡Dinero que me dejaron mi familia muerta! ¡Bien! La herencia. Y ya, ¿no? Uy. Hola. Este soy yo. Te preguntarás qué estoy haciendo viéndome al espejo. Bueno, se dice que si te ves por más de 3 segundos dentro de un espejo... ¿Saben? Yo si fuera los desarrolladores, aquí hubiera metido un jumpscare. Sigo el sensor bar para el Wiimote para jugar el Skyward Swords. ¡Espérate! ¡Se movió! Vi lo que hay acá abajo. ¿Y sabes qué no hay? ¡Una cama! ¡Oh, ya sé! ¡Ah, me lleva la! ¿Saben qué? Voy a poner esto en pantalla completa temporalmente. Así que vamos de salida. Porque se me están configurando unas cosas que no quiero que se configuren absolutamente nada.
El botón A se guardaba. Ah, sí, pero todavía no quiero guardar. Quiero llegar primero con este güey. ¡Axel! ¡Oh! ¡Eres tú, Axel! ¡Estás a salvo! ¡Y te escucho! ¡He recuperado el oído! ¿Tu ropa? ¿Qué pasó, chico? Me regalaron ropa nueva. ¡Vamos! ¡Métemela! Ya veo. ¡Oh! Sí necesitaba eso. Ya lo extrañaba. Bueno, es bueno. Renato es un amigo mío. Un viejo amigo mío. Bueno, podemos ser amigo cliente. Si estará a su cuidado, nos podemos relajar. Si nos apuramos y pagamos bien. Así que no me esperes, chico. Dime, ¿cómo está mi pequeña hija, Ilia? ¿Está con el resto de ellos? No. Ya veo. No era lo que quería escuchar. Es esta pose. Pero Axel, necesito... Creo que tengo que pensar por esos pequeños chicos. No solamente la mía, ellos están en peligro. Lo que debería preguntar es cómo puedo ayudarte. Pues la verdad me gustaría aprender sumo. ¿Eh? ¿La montaña Gorón? Veo. Así que Renato te dijo eso. Puras mamadas. Bueno, es verdad. Puedo derrotar a los Gorons en un concurso de fuerza. Para mantener su forma. Con la ayuda de un pequeño secreto. Puedo enseñarte el secreto, pero puedes prometerme lo que absolutamente no lo vas a compartir con nadie. Tal vez. Ok. Absolutamente nadie. Tal vez. Mira, ven por aquí. ¡Ey! ¡Es humo! ¡Sí es humo! ¿Habías escuchado algo de lucha en sumo? Los Gorons les gusta luchar en sumo. Mucha suerte para ti, te puedo enseñar cosas básicas. Para... Es lo mismo que tener los ataques de las cabras. ¿Que escuchar más? Sí. Bueno, entonces... Es lo básico. O sea, por lo que aprendí en una que era un anime que era de sumo, es básicamente es como estás agarrando a fuerza, lo estás agarrando y sigues el movimiento. De hecho, es algo que te enseñan en judo. Entonces, si ves que te están atacando más por la derecha, puedes atacar más hacia la izquierda. O sea, lo dirigen hacia la izquierda para que su propio peso lo deje llevar. Y si es para la derecha, es lo mismo, pero pues para la derecha. Si entras en una batalla de sumo, tus oportunidades en la arena son estas. Primero sacarlo de arena, verla. Okay. No. Okay. What? Uy. Por favor, dime que es Link en taparrabos. Dime que es Link en taparrabos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, por Dios! Bits y te pones una taga como de sumo. ¡Ja! Broma para ti porque todavía no tengo para tener bits en este canal. Parece que entiendes lo básico. Bueno, la siguiente vez no será tan fácil. El control de los Gorons. Ok, vamos a enfrentarlo. ¡Ja!
Pues te quedas sin bits. Entonces, espérate, espérate, ahora quiero intentar esto. Quiero seguir luchando sumo. A Chile quiero seguir luchando sumo, ¿qué pedo? Por favor. Espera. ¿No querías derrotar a los Grunts? Bueno, no vas a hacerlo sin este secreto mío. Pero ya me dijiste, ¿no? ¡Oh! Espera. ¿Qué es? Ok, I like it. I think I like. Entonces nos vamos a poner las botas. Al chile lo iba a dejar por acá, pero yo quiero enfrentar a los Grunts. Ahora, ¿dónde está esta planta que me sirve para llamar a Epona? Habrá más peleas de sumos. ¡Yay! Necesito. No pensé que iba a necesitar más cosas de una mecánica de un juego desde el Yakuza y el manejo de recursos. Voy a tener que ir hasta mi casa. Vayamos de regreso a la vida, a la Villa Gorón. ¡Vamos, Epona! Ahora que ya está, cuando juegues Yakuza 0 fliparás. Ok, me gusta. Aunque lata, estoy urgido por nuevas series. Necesito terminar las que estoy haciendo ahorita porque siento que llevo una eternidad con ellas. Que no me malentiendan, o sea, me gusta mucho jugar este Zelda. Este Zelda, hay un huevo de minijuegos. ¿Dirías que más que en el Like a Dragon? Y eso que a Kiryu lo ves más serio, ¿no? O sea, de Ichiban te lo imaginas porque Ichiban es un desmadre. Ok, vayamos por acá. Chicos, no nalguen tan duro a su zorra. Son una nalgadita, de repente. De vez en cuando. Por acá. Vamos por acá. Te encontrabas con un solo botón para avanzar y tenías que frenar el momento indicado para no sacarlo a la pista. Ajá. Adiós. Ok, recuerdo que venía de acá. Entonces, ¿te suena? Sí, ¿no? O sea, pues es la del... Es el Yakuza Card, ¿no? El Dragon Card.
Vayamos, porque me estoy muriendo de ganas. ¡Baby Pitiuta! ¡Bienvenida de nuevo! Ya otra vez somos Link y ahora vamos a hacer lucha de sumos. Hey, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Ok, ahora sí. ¡Listo! Bueno, fue chismecito. Ok. Nosotros aprendimos aquí a hacer sumo, entonces ahorita vamos a agarrar a vergazos. Entonces, lo que hacemos es que tú le das la pastilla para dormir, y entonces yo me lo fu... ¡A la verga! Oh, fudge. Somebody once told me the war is gonna roll me. I think this war is Scooby to shit. ¡Ay, oh, madre! ¡Quiero un héroe! ¡Despertaré con un héroe hasta el amanecer! ¡Muy fuerte será! ¡Orgulloso estará! El Twerk. ¡Oh! ¡Qué épico! Oh. ¡Mate al morro! ¡Vámonos! ¡Uy! Ok, ¿me vas a hacer jugar sumo? ¿Me vas a hacer una persecución? Ok, ¿por qué juego? ¿En qué momento te volviste tan fucking épico? Si es por acá, ¿verdad? Sí, sí era por acá. ¡A la madre! ¡Batalla contra el Twerk! Puede salir bien o mal, pero aún así dale con todo. Oh, fudge. ¡A la madre! ¡Ea!
recupera vida. ¡Epona, por favor! ¡Bien! ¡He matado el Shrek! ¡Ah, no, no es cierto! ¡El Shrek todavía sobrevivió! ¡Está bien, cabrón! ¡El puto sobrevivió! ¡Pero creo que aquí yo voy! ¡Oh, y esta es la pantalla del título! Uy, ese será también ahí en Smash. ¿Sí? ¡Es que me confundo! Y si no funcionó, pues me valió. El Shrek ya me mató. Con todo, cuando tengas de lado y golpéalo. Ok. Entendido. Batalla a muerte contra el Shrek. ¡Burro! O sea, pero, o sea, estoy apretando el botón para cortarlo. En fin, creo que ya entendí. Pues es que no se gira, no le doy. Ahora no me da, pero yo tampoco le doy a él. Lo hice bien una vez. Esta es la, ¿cómo se llama? Twilight Princess. Que era de Mayora. Twilight Princess básicamente es la princesa del el atardecer. Pero ahorita nos estamos enfrentando al Shrek.
Gracias. Es muy bueno. La verdad, ahorita me han gustado muchas mecánicas. Solo siento que es como que a veces es un poco lento. Es que Link saca la... O sea, tengo que ir con la espalda ya de fuera. Tengo que sacarme la perra. No, es... Banda. ¡Ahí está, por fin! ¡Listo! ¡Adiós! Son parigua... ¡Qué puta épica escena! Son parigua... Told me the war is gonna roll me. I think this war is suited to shit. Listo, te grabaste. Ahora el 0 y nivel 2. ¿Cómo en Boku no giro? Verga. Y van a sacar las 5. ¡Axel! ¿Todo el mundo está bien? ¡Qué bueno! No te hizo nada, te tenía en su palo. Por eso, lo siento, estás enojada por... Por empujarte, ¿estás enojada? ¡No! ¡Claro que no! Quiero claro que tú me empujes a otra cosa. Creo que finalmente lo entendí. Entiendo lo que mi papá me dijo de... Cuando me dijo que fuera más fuerte como tú, Axel. ¡Oh, la luz! ¡Puedo ver la luz! No hablaba de fuerza ni de levantar cosas. Hablaba de ser valiente, ser cool y hacerse notar. Axel, me salvaste. ¿No es así? Sí. Puedes hacer lo que sea. Yo creo en ti y te cuidaré desde el... Desde el cielo. ¿Puedes ayudarme en algo? ¿Puedes, Axel? Lo que tú quieras. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¡No! ¡No muero! Tranquilo, yo vender órganos de niño. Cuerpo, estar en buenas manos. Ahora necesitar lavar piezas. Sí, padre. ¿Se murió? O sea, no creo que se haya muerto, creo que se desmayó, pero... O sea, ¡qué escena tan épica, ¿no? Este juego tiene escenas... ¡Uy! ¿Pero ustedes no se habían ido? Aguanta.
no puedo creer que Colin, quiero decir, fue bastante valiente para él haber hecho eso, ¿verdad? Desde que él siempre ha sido muy débil y ahora está muerto. Él va a estar bien, no es así. Él se va a ir al cielo. Y malo, no es malo. Ni siquiera debería decir que te mejores. ¿Qué está pensando? Él dijo que iba a empezar. Y ni siquiera ha venido. ¿Puedes hablar algo con ese niño? Ah, malo es el niño pequeño. Que esa tienda está cerrada. ¿What? ¿Qué es esto? Ok. Hey. Puedes mirar las cosas, pero no te atrevas a agarrar nada. Esa es mi mercancía. Si la quieres, paga por ella. Decidí quedarme con esta tienda. Después de la muerte, pues uno tiene que ponerse a chambear, ya sabes. Comprar algo te puede ayudar a... Tal vez no me pueda convertir en un héroe, pero... puedo ganarle al capitalismo. ¿Cuál es mi escudo? Me quedo con este. Escudo Iliano. Ah. Ah, espera, entonces las botas están acá. Entonces las botas están en otro lado. A ver. ¡Oh! Las botas están acá. ¡Uy! ¡Qué cómodo está esto! Déjenme nada más checar los mensajes porque me faltan mensajes por checar. Ahora que procedo, ya que se murió el chamaco. Todavía tenemos que luchar sumo con los gorons. Ahí está. Entonces, vayamos a enfrentar a los gorons. La verdad, porque me muero de ganas de hacerlo del sumo y después lo vamos a dejar por ahí. Ay, me gusta mucho este juego. Siento que tiene partes muy lentas, pero una vez arranca, una vez se deja venir, es como de que es una locura. ¡Ahora sí, hijo de tu puta madre! Vámonos para arriba. ¡Vengo por la revancha! ¡Volviste, humano! ¡Nunca me vas a pasar! ¿Quieres apostar?
¡Toma! ¿Quién es el puto amo ahora, hijo de tu puta madre? ¡Adiós! Para colmo, me encanta la velocidad con las que se pone y se quita las botas. ¡Toma! ¡Estoy mamadísimo! ¡Me las super hiper mega pelas! Vamos, quiero luchar sumo. Ay, no me dio tiempo. Ay, carajo. Ok, vamos. What? Uy. Vámonos, vámonos, vámonos. Uy. Ahora, como humano, ya he llegado a la Villa de Oro. ¡A la verga, un humano! Yo me encargo, güey. No le parto su puta madre. ¡Oh! ¡Ay, no me puedo reír! ¡Ah, joder! ¡Uf! ¡Hola! ¡A la madre! ¡Ya, güey! ¡Hala, Dios! ¿Qué solapnish es eso? ¡Oh! Eso parece peligroso. ¿Esta es la tradicional montaña muerta? Ow. Ahí está. ¿Qué es eso? No sé.
¡Au! ¡Ah, chingas a tu madre, güey! Ahí está. Súbeme. Si llego. ¿No era lo que me esperaba cuando dijeron sumo? Y si ya me morí. ¿Ya? 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 ¿Puedes dejar de...? ¡Ándate a la mierda! O sea, es vapor, ¿no? Ahí está. Pues si no es por acá, entonces tiene que ser por el otro lado. Ahí está. ¡Llévame! Le estoy entrando a la ciudad, Gorón, a punta de vergazos. O sea, igual y no era por acá, pero... ya me metí por aquí. Tengo poca vida y poca paciencia. Entonces... veamos qué sale. Uy.
sentarse en agua caliente, güey. En aguas termales, calienta tu alma y tu cuerpo, güey. Gradualmente te llena de energía, hermano. Por eso los coronas necesitan limpiar su espíritu de vez en cuando. ¿Tú qué pedo? Darse en un baño abierto es lo mejor, hermano. Vamos a pasar bastantes horas mirando las estrellas. ¡Ah! ¡Hey, Galancito 25! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ha habido muchas batallas de Zoom últimamente. Hablando de aburrimiento, hermano. Supongo que los viejos Grons ya no tienen interés en las artes sagradas como el Zoom. Un poderoso Gor tenía el Gor Corón. Es como un... Es un viejo y no hay mucho que se pueda hacer. Ahora, ¿qué opinas del Cry Moi? Uy, no me suena de nada el Cry Meow. A ver, tengo un momento que se me está bugueando esta cosa. Ah, necesito un poco más de contexto. La verdad no conozco al Cry Meow. Ahí está. Al Cry Moi. Así que permítame un momento. Déjame hacer una googleada rápido. ¿Tú todavía tienes baterías? Sí, ya se va a morir, pero... Veamos si alcanza para hacer una búsqueda rápida. Ah, ok, ya entendí. Es el youtuber Cry por Jenny Moi, ¿no? Disculpen, no sé, Jenny Moi es la de Traca, ¿no? Hey. Bienvenido, hermano. Toma tus souvenirs del agua. Tengo leche. Leche chavo. La verdad desconozco mucho porque no sigo a ninguno de ellos. De Jenny Moi sé que sí, hecho muy famosa últimamente porque he escuchado mucho el track en bastantes lados. Pero la desconozco. Y de Cry juraría que antes seguía algunas cosas de él en cuanto a streams. Pero desconozco mucho. Ah, mira, no sabía que estaban juntos. ¡Qué bonito! Mira, nunca está de más tener leche. Leche Gorón, sacada de las mejores tetillas. ¿Cómo no podría tener una leche tan buena con esas tetas? Míralas. Mira. Pero una vela por ellas. ¡Ey, qué bonito! Es de hot cakes de con azúcar. Necesito. No, pero son de roca. Qué curioso.
La canción de Chupón. He escuchado la canción de Chupón. No he visto la canción de Chupón. Hola. Caliente y sexy. Solo como tú. Espera, ¿qué es un humano aquí? Pensé que los viejos nos dijeron que no. ¡Draca! Y no es algo de que me incumba. Así que ven a refrescarte en el agua caliente. O sea, sí, pero no lo he escuchado completa. O sea, de que... De que así de... De casual sí la he escuchado bastante, pero sí que me pongo así como que escucharla bien. No, creo que la única que he escuchado así es la de Requetón Champán. Requetón Champán, pam, 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 pam. Requetón Champán. ¿Mejor sé la de historia? Uy. O sea, es que... ¡Qué bonitos ojos tienes! Quiero chuparte el... ¿Qué quiere el... ¿Le gusta el... ¿Qué quiere el... en lo personal... Chingas a tu madre. Chingas a tu madre. Es que yo soy muy fan del Majora. Entonces no puedo ser objetivo. Siento que el mejor Zelda tiene que ser... O el Majora o en cuanto a mecánicas el Breath of the Wild. No he jugado ni he visto nada del Tears of the Kingdom. The Kingdom, así que no te puedo dar una opinión clara sobre el mismo. Siento que en gusto se rompen géneros, pero por ejemplo, para mí personalmente, siento que el Majora es una mejora de la Ocarina. O sea, el Majora mejora todos los ámbitos que tiene la Ocarina. El único detalle, pues es que está muy hardcore. O sea, tiene la mecánica de los tres días lo hace más complicado. Pero siento que va más al punto. Siento que las misiones secundarias las puedes así como que ir pasando bien. Las puedes ir disfrutando bien. Ok, creo que vamos a ir por acá. Pero también no he jugado tanto Zelda, si soy sincero. O sea... Pero de momento, en cuanto a lo que he visto, lo que he jugado, yo diría que soy un empate entre el Majora's Mask y el... Y el... Ay, ¿cómo se llama? Ah, chinga. Éxito y bendiciones. Nos vemos. ¡Nos vemos, Granacito! Cuídate. Esta es una putada, o sea, esa madre solo se activa cuando yo estoy ahí. Pues... Estoy pensando seriamente dejarlo por acá porque la verdad no estoy entendiendo bien qué tengo que hacer aquí.
O sea, no me mata, pero... Espera. ¡Oh! Soy un puto genio. ¡Adiós! ¡Listo! ¡A mí me prometieron una batalla de sumo y una batalla de sumo es lo que voy a tener! Así que vamos. Uy, súbeme. Batalla de sumo. ¡Qué buena táctica! ¿Nunca se me ocurrió? ¡Ah, la madre! ¡Ey! ¡Suficiente! ¡Oh! ¿Tú crees que este niño tiene que ser tan... ¡No! ¡No! ¿Por qué tiene los pechos caídos? ¡No! ¡Señor! ¡Tápese esa madre! ¡No! ¡No puedo! Okay. ¡Qué asca! Este joven es... solo un enemigo tan imponente que deben atacarlo entre todos. No lo creo, pequeños hermanos. Soy el viejo Gorón. Pequeño humano, yo soy el que llaman Gorgorón. Después de unas circunstancias, me ha tocado dirigir la tribu en lugar de Darbos, nuestro patriarca. Dime, pequeño humano, ¿qué es lo que te ha traído a la villa? Este es bastante fuerte para ser un humano. Yo lo dejas, aún así. Estas minas son sagradas para mi tribu. No son permitidos, a menos que... ¡sí! Podría ser una excepción, pero... es que vencerme en una lucha de poder. ¿Estás para vencerme, pequeño humano? ¡Sí! ¡Sí! ¡Me preparé toda la vida para esto! ¡Quiero! ¡No! ¡Sus tetas! ¡Sí, por favor! ¡Nah! ¡Por favor! ¿What? Tu cuerpo es muy flaco, chico. Y eres muy delgado. No tienes oportunidad. Téntalo luego. A ver... ¡Otra vez!
No. Oh, fuck. ¡Ah! No. ¡Ah! Es fuerte el cabrón. Es fuerte y tetón. ¡Otra! Justo como te gusta. ¡No! Ok. ¡Toma! Me la pelas a la primera. Pequeño guerrero, tienes una... Muérdelo. Quiero que me muerdas una... Tienes una voluntad muy fuerte y unos ojos clavados. Buenas objeciones. Quiero ver cómo puedes usarlas. Ya lo viste. Puedo apostar que esa montaña está sacando erupciones sin una pausa. No porque excita. Cuando la montaña empieza a enojarse, los cuatro sabios y Darbus, nuestro patriarca, fueron a investigar esa herida. ¿Puedes dejar de ver mis pechos? ¡No puedo! ¡Están bailando! Tenemos el tesoro que hemos cuidado por los espíritus. Y nosotros debemos protegerlos. ¿Puedes comprender? ¡Es la raza Gorón! ¿Te acuerdas el que había matado a bastantes en Mayora? ¿O el que era el presidente AMLO en Ocarina? Bueno, esos. Todo salió mal. El colapso. Y ante nuestros ojos se transformó en un monstruo inexplicable. Empezó a pelear en las minas. Usamos nuestra fuerza para sellarlo dentro de las minas. Nos dolió hacer esto a nuestro patriarca, pero teníamos que hacerlo. Te pediría el favor a ti, pequeño Gerardo. Ve a ayudar a Darbus, por favor. No hagas... No te confundas. Los espíritus han guiado aquí. Y yo, Corcorón, te necesito tu ayuda. Y ahorita olvidaré tu ayuda. ¡Ey, ustedes dos! ¡Dejen al joven pasar! Ok. Dale. ¡Vamos! Y me gustaría guardar aquí. ¡A la madre! ¡Pinche lava que aparece la nada! Minas Gorón. Como que huele a Volvagia. Wow, la lava se parece a mi lámpara favorita. Vamos a guardar aquí. Y lo vamos a ir dejando por acá, chicos. Hacer un guardado extra. Listo. Así que chicos, ya sé. Mañana vamos a seguir. Mañana tengo muchas ganas de jugar Resident. No es el que toca, pero es el que más ganas me dan ganas de jugar y seguir. Así que vamos a seguir jugando Resident Evil 2. Chicos, los quiero un chingo. Gracias por pasarse por acá. Y los que van a ver esto en resubido también, espero que lo hayan pasado muy, muy chido. Hoy hicimos ya bastantes cosas en este. Avanzamos todo lo que no habíamos avanzado en los últimos streams. Así que chicos, los quiero un chingo. Ahí está.
Nos vemos. Bye.